La primera forma para incrustar audio es haciéndolo a través de esta plataforma. Se llama Cjoin. Lo que primero vamos a hacer es seleccionar el audio que vamos a subir. Es importante que esté en formato MP3. Lo seleccionamos, le decimos abrir y aquí en esta casilla de acá vamos a decir o a decidir si queremos que sea público o privado o que sea ilimitado o que tenga unas horas. Si queremos validar ponemos nuestro correo, pero pues no es necesario. Yo no selecciono nada. Luego le damos a este botoncito de acá, esperamos a que cargue y este link de aquí de color oscuro le damos seleccionar, seleccionamos otra vez este que está aquí arribita y este archivo es el que nos interesa, lo copiamos, vamos a Genially, le decimos insertar. En donde está audio, vamos aquí abajito, le decimos pegar y en esta flechita de acá le damos y aquí ya quedó nuestro audio, le damos un clic. En este otro apartado, autoplay, es para que él empiece a sonar de manera automática. Loop quiere decir de que suene una y otra vez. Y ocultar reproductor quiere decir de que este no se pueda ver. Si lo queremos como un audio de fondo, se aplicará para todas las diapositivas. En mi caso no lo voy a seleccionar, porque quiero que cada lienzo tenga su audio propio. Número 2. Bueno, el segundo método que tenemos es haciéndolo a través de esta plataforma, Download Skinsider. En esta nos debemos de loguear. Yo ya creé mi cuenta. Lo que debemos de hacer es seleccionar cualquiera de las bandas sonoras que está acá. Hay unas muy buenas. Bueno, en mi caso, para este ejemplo, seleccionamos Assassin's Creed. Seleccionemos esa de allí. Y aquí podemos ver los audios que están disponibles. Vamos a seleccionar un ejemplo este. Seleccionamos esto. Y copiamos este enlace que aparece acá. Nos vamos al editor de Genially. Nos vamos aquí sobre el audio. Pegamos. Y le decimos aquí en esta flechita y le decimos clic y hacemos el mismo procedimiento, autoplay, que se repita y que se oculte. Número 3. Como tercer método tenemos utilizar cualquiera de estos. En mi caso me parece el más conveniente este SoundCloud. Vamos a visitarlo. Aquí debemos de crear una cuenta. Subimos el archivo que necesitemos. Yo ya tengo uno aquí ya listo. Cuando lo tengamos aquí, nos vamos a parar sobre este icono que dice compartir y nos vamos donde dice embebido. Seleccionamos esta casillita que dice aquí que sea automático, o sea que suene de manera automática. Luego copiamos, nos vamos para el editor de Genially y aquí vamos a utilizar esta tercera casilla donde dice otros. Vamos a pegar y le decimos insertar. Una vez insertado, lo que debemos de hacer es volverlo invisible, seleccionar una imagen y luego poner este rectángulo del reproductor dentro de nuestra imagen. Número 4. Bueno, y el último método que tenemos es utilizando la plataforma de YouTube. Seleccionamos el video, le decimos compartir, nos vamos aquí a insertar y copiamos todo el código. Nos vamos a un Word, lo pegamos y luego anexamos este código que tenemos acá. Este 0 quiere decir que empiece en el minuto 0 y que termine en este, minuto 89, o segundo 89. Luego lo vamos a copiar antes de donde dice Frame Border, o sea aquí, dentro de las comillas. Borramos esto y pegamos nuestro código, le damos el mismo tamaño de letra, pues en mi caso, luego lo copiamos, nos vamos a Genially, luego a otros, luego lo pegamos y le decimos insertar. Seleccionar una imagen y luego
poner este rectángulo del reproductor dentro de nuestra imagen para protegerlo y que quede con buena estética. Espero les haya gustado. Suscríbanse, denle manito arriba y los espero en una próxima oportunidad. Hasta luego.